te fuiste al fin, como se van las aguas de los ríos. Te fuiste al fin, sin regresar, dulce amor mío. Se fue el amor y se llevó lo que tanto había querido. Se fue el amor y se llevó el amor mío. Cual veneno que en el mar va navegando, cual paloma que en el aire va cruzando, mientras se va. Este amor ya no me quiera, me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera. Mientras sepa que este amor ya no me quiera, me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera. Me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera.
de la canción, no solamente en Colombia, sino a grandes figuras del exterior. Pero también yo sé que tiene recuerdos gratos en sus presentaciones, en la radio, en los radioteatros y en distintos sitios, de nuestra música colombiana y particularmente de las estudiantinas. ¿Alguna anécdota, algo para compartir? Bienvenido, maestro Jorge Antonio Vélez. Muchas gracias. Mis estimados contemporáneos, cabeciblancos, el hecho de estar acá es porque no podía faltar en un homenaje que se rinde a mi gran amigo Rafael Mayorga. Además nos unen cosas aparte de la música. Les voy a contar, él y yo fuimos alumnos del Externado Nacional Camilo Torres. Fuimos compañeros, bueno, no, sí compañeros, porque ser camilista da carácter, infunde carácter, da un compromiso social con el país. Nos correspondieron épocas distintas. Yo soy del Camilo Torres del año 1948. Y muchos años después, Rafael. Y hay una diferencia. Rafael estudiaba en el Camilo Torres. Yo iba. Pero nos une el afecto. Así que próximamente, en el mes de octubre, se celebra la fiesta del Camilo. Y estoy formulando la invitación a Rafael que nos acompañe este año. Vamos a estrenar la decoración del teatro, un saloncito pequeño, pero al fin y al cabo lleno de amor y de recuerdos en el Externado Nacional Camilo Torres, ahí en la 34 con la séptima. Es que yo tengo muchos años. Me dice que presente y que recuerde las estudiantinas. Sí, maestro. Claro. Es que yo me recuerdo que la música, cuando yo comencé, no existía el do, por ejemplo, sino era ut. La estudiantina Colombia es una tradición en nuestro país, desde el maestro Jerónimo. Es decir, este esfuerzo de mantener viva una expresión musical de nuestro país es admirable. El tiempo pasa, la gente pasa, pero la música queda siempre. La música es una expresión hermosa del sentimiento humano, superior a las palabras, superior a todo. Fíjense ustedes que las palabras encuentran universalmente las diferencias de los idiomas, pero la música no. La música no tiene ninguna diferencia, es la misma, el mismo toque al corazón de la gente en todas partes. Maestros, ustedes son una maravilla. Les agradezco muchísimo ese esfuerzo que hacen por mantener viva una institución musical. Y me agrada ver gente joven, porque quiere decir que la música es hermosa en toda edad, en toda época, en fin. Y un buen aplauso, ¿verdad? Es empeño y es éxito. Así que le agradezco muchísimo, maestro, esa permanente vigencia de la música colombiana con su estudiantina. En Caracol, en Todelar, en RCN, en Melodía, en todas las cadenas, obedeciendo algo del himno que dice que este es un país que entrega en la cima.